Ayer la tuvimos a Ángela Schneider. Ella es militante de la Asamblea del Agua allí en el norte de la provincia. Es un grupo ambientalista que está, digamos, predicando los aspectos negativos de la construcción de esta obra multipropósito, la represa sobre el Nahueve. Nosotros estamos ahora en diálogo con Carlos Burgos, él es el presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve. ¿Por qué? Porque, ¿qué era lo que decía Ángela ayer? Que no se había hecho ningún tipo de estudio, relevamiento de impacto ambiental, que tampoco se había hablado con los vecinos, los lugareños, para que opinaran sobre el tema, que no hubo audiencia pública. Bueno, imaginamos que todo recae en la responsabilidad de, en este caso, del intendente o del presidente de la Comisión de Fomento de la zona en donde se va a construir esta obra hidroeléctrica. Por eso estamos en contacto con Carlos Burgos. Burgos, bienvenido, buen día. Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día y buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que ustedes han, qué pasos han dado en la previa a esta licitación y posterior adjudicación de la construcción de la represa? Bueno, es un proyecto de larga data, esta, ¿no? Es un proyecto de muchos años, la cual la peleó toda la vida don Pedro Salvatori, y por eso lleva en honor, lleva su nombre. Y hace más o menos 7 años, más o menos 6 años, se pudo conseguir un crédito muy accesible de Emiratos Árabes para la construcción de dicho proyecto, el cual estaba diseñado por otro lado, pues tuvieron que hacer tantos cambios, porque la villa creció, porque se hizo un pueblito, pero sí, todos esos pasos que ellos piden, los ambientalistas que aparecen hoy, se hicieron, se llamaron a dos audiencias públicas para que todo aquel que tuviera alguna duda, alguna inquietud la pudiera plantear. Y yo muchas veces vi a algunos de esos ambientalistas en la reunión, pero ninguno de ellos planteó nada, se quedaron callados la boca. Entonces por ahí la molestia, y creo que la mayoría del pueblo en Nahueve, que por qué aparecen hoy, y por qué no lo hicieron en su momento, por qué no hicieron los reclamos o plantearon su inquietud en un momento que tuvieron que plantearlo. ¿Y cuál es la respuesta que obtienen ustedes? ¿Por qué aparecen ahora? No tengo idea, aparte nosotros entendemos que por ahí también el impacto ambiental que va a generar la hidroeléctrica, porque es un pequeño embalse, no es una represa como el Chocón. Claro. Eso creo que hay una confusión grandísima. Es un pequeño embalse, un pequeño pelo de agua que se levanta, que no alcanza trancar todo el río, digamos. Es un pequeño embalse que recorre un canal de 5 kilómetros más o menos, 6 kilómetros más o menos, y el cual cae el agua de nuevo al río. Entonces, nosotros la pregunta que nos hacemos nosotros como poblador y ciudadanos de acá de Villa Nahueve, la contaminación hace el año que viene a través de la basura, a través de muchas cosas, de los autos, de todas esas cosas. Y nosotros, lamentablemente, nunca vimos un ambientalista cuando nosotros nos tocó limpiar el río, limpiar parte del río Nahueve, limpiar. Mucha gente viene y ensucia Nahueve, porque esa es la realidad, con bolsa, con lata, con botella, con lo que sea, y mucha gente de Nahueve se ha salido solidariamente a limpiarlo, y muchas veces desde la Comisión de Fomento también. ¿Cuáles han sido los resultados de estas dos audiencias públicas que ustedes realizaron, Carlos? Fueron buenas porque se hicieron con la gente de Nahueve, con el pueblo. Y eso de que los vecinos no tenían ni idea del proyecto, eso es mentira. Porque yo tenía contacto directo con cada vecino, con cada poblador que tenía su inquietud, su miedo, por supuesto, porque hay gente, hay
un poblador que es Manuel Herrera, que a él se le cubre casi toda la parte de su chacra, digamos, porque ahí va a ir la central. También estuvimos hablando con él, estuvimos dialogando con él, el cual también nos comprometimos como Estado, como empresa, a devolverle lo que a él se le saca. Toda la gente de Nahuel tiene conocimiento de lo que es el proyecto en sí. Además de la generación eléctrica, ¿qué más va a generar este proyecto? Se van a regar varias hectáreas de tierra para producción de pastura, para producción de fruta fina. Hay mucha posibilidad de que haya gente que invierta en viñedo para hacer uva y esas cosas. Hay mucha esperanza y expectativa sobre el proyecto. Entonces, por ahí lo que molesta, por eso la nota que sale y que me la dirigen a mí los pobladores de Nahueve, en contra de todos estos ambientalistas. Carlos, por hecho ayer citaron a una reunión pública acá en Andacollo, en el Infeteatro Andacollo, a las 5 de la tarde, no juntaron a nadie. Ajá, los ambientalistas. Carlos, ¿y cuántas son las hectáreas que van a quedar para producir bajo riego? Alrededor de 60, 70 hectáreas bajo riego. Bien, ¿y ese aprovechamiento de esa tierra va a ser destinada a los mismos vecinos o va a ser puesta a consideración de inversores? No, a los mismos vecinos. Ajá. La mayoría a los mismos vecinos. Bien, bien. Imagino que tienen una tarea muy 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 ardua hacia adelante, ¿no? Con respecto a los totalmente. Proyectos que tienen que desarrollar. Totalmente, totalmente. Bien, ¿cómo está hoy Nahueve? Muy frío. Sí. Muy frío, estaba lloviendo hace un rato. Así que muy frío. Bueno, Carlos, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo. Adiós, que siga bien. Carlos Burgos, presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve, ha pasado por La Primera Mañana.